Hola compañeros, ¿qué tal estáis? Un saludo a todos y bienvenidos a un nuevo vivac. Hoy estamos en la zona del Nido del Águila y venimos con un nutrido grupo de efectivos del Comando Entre Sierras. Paso a presentarlos. Aquí por la izquierda tenemos al señor de los cachivaches. Muy buenas. Tenemos aquí a Josu, a Julián, Antonio, una nueva cara en el grupo, Germán Ferrimán, venido desde África nuevamente, con más millas náuticas que Simbal Marino. Aquí, venido después de hacer las 8 cumbres andaluzas, Fran Vivaqueando, echa un vistazo a su canal. Y Ángel. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Frodo. El sitio está espectacular. Después de las lluvias, está todo verde. Allí tenemos un refugio de pastores que hicimos en el vivac Nido del Águila, o lo que queda de él. Ahora vamos a echar un vistazo. Bueno, pues parece que no está en muy mal estado. Se han movido algunos palos del techo y de los laterales, pero es fácilmente reparable. Vamos a colgar la mochila, la forma tradicional, nudo pescador. ¿Sí? El baúl ese que llevo yo es 105. Vamos a ponerlo bien alto. Pero ya está, abre igual que la tuya, joder. Y ahora pasamos por aquí. Los bolsillos se mantienen. Es que lo bueno de esa... Y aquí ponemos un mosquetón. Que se quitan los bolsillos de los lados. Voy a poner trincha y un montón de abajo. Hoy en las prácticas del Comando Entre Sierras vamos a hacer un horno. Aquí tenemos al compañero Paraca y al compañero Zapador preparando el agujero. Estamos recolectando madera para hacer un fuego aquí dentro y calentar las piedras. Pero ese nido ahí va a ser complicado, ¿no? Sí. Esto está muy húmedo. No enciende ni el algodón. Que yo, sí, ahora sí. Yo lo pongo en el borde. Ahora sí. Dale. Ahora sí. Ahí ya la ha pillado, ¿eh? Ahora pues ya es soplarle. Esa parte tiene menos fibra, pero... A ver, ahora hace falta... Ah, bueno, Germán ya ha conseguido sacar el fuego. Lo que ha costado, ¿eh? No es fácil, ¿no? La segunda vez que lo hago. Echale encima lo que tiene. Hay que echarle. Ahora con lo que ha costado como para no... La ulaga. Quita eso que se quema, ahí va. Lo perdemos. Ella lo tiene. Es difícil, ¿no? Pruébalo. Ahora lo podemos probar. Mira, fíjate, Frank. Mira, nada más arrimarlo, fíjate. Ahí va, exactamente. Ahí abajo, el padre estaba removido más viejo, pero este está... ¿Alguien con guante? Coge, ¿dónde tengo la pala? Esto hay que dejarlo todo preparado. Sí, esto. ¿Ya lo tiene? Bueno, hay más eulaga por ahí, ¿no? Venga, pues vamos a echar esto y ahora esto. Bueno, pues ya tenemos nuestro fuego. Vamos a calentar todas estas piedras. Dejaremos el fuego un buen rato alimentándolo con ramas pequeñas.
Vamos a aprovechar esta fantástica hoguera para hacer algodón carbonizado, que ya me estoy quedando sin reservas. No hay parrilla, ¿no? Lo que necesitamos pues son trozos de camisas de algodón. Hay algunas que tienen poliéster y no nos valen. Y las vamos a enrollar. Para pincharlo directamente. Una piedra, una lasquita de piedra. Así. Pero para eso saca. Como un canutillo. Nosotros tenemos en Coín, para la barbacoa, tenemos trozos de mármol. Y las vamos poniendo. Una lata, esta es de perdigones, de una carabina de aire comprimido, y le hemos hecho un agujero. Ahora lo colocamos en el fuego, veréis que en un momento empezará a echar muchísimo humo por el agujero y después se echará menos. Eres maravilloso, sentado. Ahí viene. Ya han pasado por ahí otras veces. ¿A ti te gusta el pan? Bueno, ya lo hemos sacado. Aquí veis que el algodón está perfectamente hecho. Y en este también. Bueno, aquí tenemos a Ángel, manos a la obra, con el Tactical Kitchen, preparando el pollo. Venga, ponlo ahí. ¿Qué alto? Ponerlo, pero ponerlo allí abajo, ponerlo más para abajo para que caiga el agua para allá. Claro, claro, la misma altura de allí. A ver. No, no, es más. O sea, está para abajo. Creo que para todo el mundo, ¿no, cacho? Ya con eso ya tienes, Frodo. Si no vas a reventar. Ya tampoco va a hacer. A ver, claro, más tenso, ¿no? Ahí, 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 tenemos todo un chef en el comando. Pero bueno, de aquí se puede tirar más. Aquí queda tenso, porque se puede tirar más, ¿no? Ahora metemos nuestro pollo. Hemos cubierto de papel aluminio. Y lo suyo sería con unos guantes. Cubrirlo con las piedras. No, no, de aquí, la propia cámara, si no se cae. Sí, mejor con los guantes. Cubrimos con vegetación verde. Vale, perfecto, bien. No sé si podéis oírlo en los truenos. A lo lejos hay una tormenta. No sabemos si viene en esta dirección. Mis compañeros pues han colocado un toldo en previsión de las lluvias. Y bueno, en caso de que una tormenta nos pille en el monte, hay una serie de precauciones que debemos tomar. La primera de ellas es evitar estar
en un sitio despejado como aquel, ya que podríamos atraer algún rayo. También evitar estar cerca de árboles aislados que pudieran también atraer rayos, evitar los objetos metálicos, apagar teléfonos móviles también. Por lo general los coches suelen ser un buen refugio. También un bosquecillo como este. Nos situaríamos en cuclillas, que es la mejor posición para protegernos, y siempre cerca de árboles pequeños, que sea poco probable que atraigan rayos. Mirad la que está cayendo a unos pocos kilómetros. Y yo no sé ahora cómo habrán evolucionado. Mientras sale nuestro pollo, que por cierto huele de maravilla, vamos a hacernos nuestros tallarines revienta cerebros. Ahí picando un poco. ¿Es así? ¿Eso es para los restaurantes? Con niños, con el combustible, con el sol. Claro. Minimizar. Y me encanta. Bueno, después de 2 horas de cocción, vamos a ver cómo está el pollo. Pasa el pollo y se cojone por fin. Pollo en la cabeza. Tu puta, hace calor. Y ustedes tenéis frío. Cabrones, meterse ahí. Déjamelos a mí, yo tiro de ella. No ve las piedras como están todavía, ¿eh? Tan caliente aún, ¿no? Una pasada, ¿eh? ¿Cómo huele, Dios mío? No, tú no, ¿eh? Tú vete para allá, vaya hasta afuera. ¿Cómo huele? Espera aquí. Dios mío. Qué bueno eso, tío. Bueno, la hora de la verdad. Bueno, si se manta un poco... Exactamente, no pasa nada. No pasa nada. ¿Quieres un cuchillo o algo? No. Mejor lo que me ha hecho el oro. No, no, vamos a poner aquí. Joder, tío. ¡Oh! ¡Madre mía! Tengo una pinta, sí. Bueno, tampoco... No, tampoco eso no. Bueno, eso está perfecto. ¿Cómo huele, chaval? Vamos a probar el pollo al estilo entre sierras. A ver, un poquito. Tierno, y las hierbas que le ha echado le dan un sabor. Romero, romero de esta mañana. Bueno, buenísimo, señores. Se deshace, ¿eh? Sí, sí, está jugosísimo. Además, ay, quema para la madre que la parió, 500 grados. Un pollo grandecito. Hombre, claro, más tiempo. Tiene más carne, más uno más chiquito. Pobre, bueno, tío. Está chispeando un poco y estoy observando que en esta zona hay muchísimos sílex. Fijaos. Y saltan unas chispas estupendas. Esto es una lima vieja de acero al carbono. A ver si vemos otro. Este de aquí. Y este además es enorme. Mirad el tesoro que ha encontrado Julián. 1 kilo y pico de sílex. ¿A qué color? Vamos a hacerle la prueba. A ver si salen chispas. ¿Cómo es? Ahí las veis. ¡Qué barbaridad! Esto es un tesoro bushcraft, señores. El sílex. Bueno, si Julián ha encontrado un auténtico tesoro bushcraft, Antonio ha encontrado aquí el dorado. Fijaros qué piedra. Es una piedra de mechero. Es muy importante. Pero un mechero...
Madre, ver, si, es que, si es que es una pasada, mira, tío. Niño, ¿habéis visto la chispa que se ha hecho? Cuanto más vivo esté el canto. Pero mira, mira, tío. Es brutal. Parece que llevas toda la vida. Además, es muy manejable. Sí, parece que está soldando, tío. Eso le abre un. Qué guapo, tío. Ahora, está guapísimo, bicho. Tiene un color, tío. Aquí repartiendo el sile como ver, buenos hermanos. Si podemos hacer una puntilla de flecha de lanza, ¿no? ¿Se podrá? Sí, también. Sí, también se puede. Paleolítica. Si la pones un poco en alto y lo otro, sí, si la pongo colgada, claro, pero es estas que tienes que dar. Julián, ¿eres capaz o qué? Tienes que chupar. Sí, yo eso no lo he hecho, ¿no? Pero bueno, sí, se puede intentar con alguna de estas. Partí ahora sí, a ver. Yo me gustaría intentarlo dar. Bueno, ya veis que ha mejorado bastante el día, no queda prácticamente una nube. Hemos estado haciendo unas prácticas de orientación con brújula lensática y mapa. Y bueno, ahora lo que hemos hecho es venirnos a esta explanada para montar nuestros tarps, nuestras tiendas, etc. Son las 7:20 de la tarde y todavía queda mucho vivac por delante. Esta es la configuración que voy a usar yo para dormir esta noche. Está pensada para un tarp de 3x3. Y bueno, veis que el interior es bastante espacioso. Esto es un bastón de senderismo. Bueno, aquí tenemos la configuración de Fran. Cuéntanos. Bueno, pues un refugio que le vi a Cerimar. Hombre, Emilio, un abrazo, tío. Un saludo y la verdad es que me gustó porque era un refugio fácil de hacer, con muchos vértices para el tema de viento y lluvia, y chiquitito, que aguante mucho el calor. Y cerrado también, por lo que veo. Sí, cerrado, con una piqueta delante que te hace de pestillo. Entonces abre. Lo justo para... Está muy bien. Y esta es la configuración de Ferrimán. Cuéntanos. Bueno, yo lo que he intentado es que fuera lo más sencilla y menos complicada posible. Yo normalmente no monto tarp, pero cuando tengo que hacerlo con rapidez y sin complicaciones. Entonces, esta es una configuración que me permite estar bastante a cubierto sin tener que complicarme con otro tipo de configuraciones que son más complicadas. Quizá que sean más, protejan más al que vaya a estar debajo, pero necesitan mucho más tiempo. Entonces, se trata de, esto es un tarp de 3x3 y consiste en poner el tarp en forma de rombo. Solamente necesita un apoyo vertical, que puede ser un árbol, una roca, una pared, cualquier cosa, y en el otro extremo al suelo, y luego abrimos las alas. De tal manera pues que nos queda una zona abierta y resguardada bastante amplia, pero luego también para una persona, pues también por los lados y al fondo cubre bastante bien. Bastante espacioso, ¿eh? Esta es la funda de vivac de Ángel, que es la del ejército holandés, ¿no? Sí, correcto. Y una cosa que no sabía, que estaba fabricada en España. Cosas que se aprenden todos los días. ¿Qué tal es? ¿Condensa? ¿La has probado con lluvia? La he probado con lluvia, no condensa nada. Entrada de cremallera. Con funda mosquitera también. Y eso. Material Gore-Tex, totalmente transpirable. Termosellado. De un solo aro. No, muy bien, la verdad. Thank you.
bota, ¿dónde está, tío? Bueno, mirad la aplicación de Germán. ¿Está por ahí? Lo vas moviendo y te dice las constelaciones. Esa es la Osa Mayor, ¿no? ¡Hostia! Esa es la Osa Mayor. Vamos a movernos. Ah, la musiquita está muy chula. Ese es el, mira. Cáncer. Cáncer. ¿Tiene algo más de leña eso, no? ¿Qué es eso? Leo. Leo. Ese soy yo. Ah, abajo te viene el nombre, ¿no? Sí, exactamente. Ah, qué chula, tío. Mira, Cáncer, a ver esta. ¿Tú eres Leo? Sí. El niño es Leo. Capricornio, ese Leo. Mira, para el norte, fíjate qué bien se ve, para identificar. 1:30 de la mañana, después de una carne, un vino y unas risas con los amigos, ya estamos listos para dormir. No sé si lo escucháis. No son truenos, son los ronquidos de mis compañeros. Y bueno, para dormir voy a usar el Snook Pack. He decidido jubilar el Altus, en el que no quepo. Y me resulta bastante incómodo. Y también pues voy a usar la funda de Vivac. Por si hay humedad. Y nada más, señores. Hasta mañana. Buenos días a todos, señores. Estamos recogiendo. Y mirad cómo ha amanecido el día. Está precioso. Y bueno, ahora vamos a tomar nuestro café. Y a ponernos en marcha. Y ya para concluir nuestro vivac, vamos a arreglar nuestro refugio de pastores, que está que da pena. Y el problema que ha habido es que este tronco ha cedido. Se ha partido aquí. Así que lo que vamos a hacer es quitar el techo, sustituirlo por uno más resistente y volverlo a poner. Y a ver si podemos cerrar un poco los laterales. Thank you.
aquí sale el pelo. Es que no se puede. Este bicho. Que no se ve. Sí, tienen buena araña, ¿eh? Las próximas prácticas podríamos hacer tirachinas. Con uno traer, comprar goma y hace un refugio y lo hace con cortezas, pero las cortezas era como cada corteza como la mitad de tu cuerpo. Bueno, es adaptarnos a lo que tenemos aquí. ¿Qué ducha me voy a pegar, loco? Media hora. Bueno, don Germán, cuéntenos usted sus impresiones del refugio de pastores entre sierras. Pues yo creo que para lo que es resguardarte de las inclemencias del tiempo, viento, frío, quizá tanto el agua no. Habría que ponerle aquí un tarp o una rafia, pero tal cual está, sin tener ingletes ni encajaduras ni nada, está bastante bien, la verdad. Aquí, para protegerse de un temporal fuerte, se podría pasar. Y además tiene la medida buena, ¿eh? Sí, sí. Aquí para tener lo que es la mochila, el equipo, sitio suficiente para poder moverse, está perfecto. Una persona, ¿no? Sí. Quizás hasta dos. Quizás hasta dos, pero para una persona está perfecto. Bueno, pues aquí lo tenéis. Todavía, pues bueno, todo se puede perfeccionar, pero lo vamos a dejar aquí. Bueno, compañeros, pues aquí llega este vivac a su final. Espero que os haya entretenido. Y nada más. Como siempre, muchas gracias por el visionado. Un abrazo a todos y nos vemos. Hasta luego.